Hola, buenas noches con todos. Alituta Tucunagua. Vamos a dar inicio al taller de Quichua. Esta sería nuestra quinta clase, ¿verdad? No, sexta clase, porque ya hicimos una clase presencial. Que más bien fue un repaso, ¿verdad? Sí, repaso y vivencia. Ya, de pronto, si quieren ver esa clase o ese repaso, está en nuestro perfil de la DAESCU en Facebook, porque lo hicimos en vivo, entonces ya mismo les paso el enlace para que lo puedan revisar. Entonces, le dejo con Vladimir para continuar con la clase. Están bienvenidos. Listo, muchas gracias, Alituta. No sé si están aquí, los chicos se fueron el día miércoles. Probaron la chicha, vieron también el tambor, comieron el chontacuro. No sé, disculparán si no les puse mucha sal, pero igual les haya gustado. También creo que al señor del restaurante le gustó. Sí, me comentó que le había gustado. La chicha también, les cuento que tuve guardado aquí hasta el día de ayer, porque le guardó una amiga y al transcurso de los días, esa chicha se vuelve más fuerte. Así, y lo abrí, imagínense eso, creo que ya le chuma si lo tienen ahí encerrado por 2 o 3 semanas. Ahí en Sarayaco, por ejemplo, lo guardan por más o menos un mes. Y eso está fermentadísimo y con eso ellos es como que la cerveza para allá en la Amazonía. Con eso no se emborrachan y es económico para ellos. Muy bien, chicos. El día de hoy, como todos los días de clase, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que pasa en la Amazonía, ¿no? El día de hoy voy a compartir y vamos a hablar sobre una planta en específico. A ver, déjenme compartirles pantalla. De esto. ¿Han escuchado de la guayusa? Sí. La guayusa. Sí. Ya, muy bien, chicos. La guayusa se come, se toma, se hace tortilla. ¿Qué se hará? Se toma. ¿Se toma? Sí. Sí, correcto. Muy bien, se toma. Por eso aquí estaba. Ustedes no sé si ya, pueden ya un poquito a poquito reconocer. ¿Qué significa upina? Recuerden que yo ya conjugamos el upina. No era tomar. Sí, muy bien, Alexis, tomar. Entonces, yo digo guayusa, upina. Tomar guayusa, tomar guayusa. Correcto, muy bien, tomar guayusa. La guayusa es una planta que crece solamente en los sectores de la Amazonía. Ahora, la toma de guayusa viene desde hace mucho tiempo, de los abuelos de ahí de Sarayacu, no solamente de Sarayacu, sino en otras culturas cercanas de ahí a Pastaza, que son, por ejemplo, el Tena, Zamora Chinchipe, no solo en Sarayacu de Quichua, sino en otros lados también, y son diferentes comunidades o culturas. En Pastaza, lo que hacen es despertarse a la madrugada, a las 3 de la mañana, y las mujeres se preparan la guayusa. Entonces dan a los invitados y a las propias familias, porque la guayusa es una bebida tipo como si fuese un B220. Es una bebida energizante. Entonces, esto es como que más espiritual, no es como el 220 que dices, ah, tomo esto y ya tengo energía. No, esto es como una bebida energizante, pero te conecta como con la naturaleza. Te saca como las malas vibras, las malas energías, por eso es que lo toman a esa hora para todo el día estar activos. Hay gente que toma la guayusa y se va a casar, hay gente que son de la cultura quichua que toma guayusa y se va al trabajo, por ejemplo en las ciudades. Es chévere porque están implementando esto de la toma de guayusa en una universidad que es ahí en el Puyo, que es la universidad estatal amazónica. Ahí cada primero o cada
cada un día de cada mes toman guayusa, entonces llaman a los estudiantes a la madrugada, tipo 3 de la mañana, y hacen la ceremonia de la guayusa. Aparte de esa ceremonia, en esa ceremonia, para que sea la ceremonia completa, les dan tabaco, pero no tabaco del alma, sino un tabaco, no tengo todavía en mente el nombre de con qué lo hacen, pero es un tabaco de la Amazonía, que es a base de plantas igual, y lo que ellos hacen es prepararlo, y antes de tomar la guayusa, tú tienes que mandarte el tabaco por la nariz. Ah, y eso es como, y es medicinal también, te cura como estas enfermedades de la sinusitis, me parece que es enfermedades de la nariz, que te abre y te cura. Sí, pero lo que hacen es meterte por la nariz. Una vez me pasó y sí es full fuerte eso. Pero igual les recomiendo la experiencia en algún rato que visiten la Amazonía. Hay también culturas que te invitan a estas ceremonias, a la madrugada. Es chévere porque tomas eso y en la mañana tipo 7 estás como activadísimo. Sí, pero natural, no es que es por una droga, nada, sino es por la planta que te conecta con la naturaleza, te quita las malas vibras, por ejemplo, alguien tienes como pensamientos malos, ¿no? Esto es como que te quita y te relaja, así. Eso es, chicos. Entonces espero que algún rato podamos probar la guayusa, pueda traerles. Sí, eso sí. Probarla ahí. Hacer una ceremonia a las 3 de la mañana fuera ahí en Gobernación. Y yo sí he probado el rapé, como es ese tabaco molido. Y sí, sí. Me he mandado por la nariz, es buenísimo. O sea, te descongestiona todito. ¿No? Te descongestiona todo. Así yo estaba como con gripe y eso me dejó. Te abre todo. Te abre. Perfecto. Como nuevo. Ajá, sí, la vez que probé estuvo, o sea, estuvo fuerte, pero bien, porque me ayudó. Sí, es súper bueno. Ajá. Qué chévere, chicos, qué chévere. Bueno, ¿se acuerdan? A ver, que hablamos aquí del tiempo presente, ¿verdad? ¿Quién se acuerda, chicos? Hoy día les traje unos verbos nuevos, ¿sí? Estos son los verbos anteriores, que era quilicana, taquina, puliana, yanuna, calpana, churana, taxana, tushuna, mailiana y achana. Vamos a hacer solo un repaso así para no perder el tiempo. Y de ahí vamos con el tiempo futuro. ¿Listo? Entonces aquí voy a copiar un cuadrito aquí para que juntos hacerlo, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer con qué verbo quieren hacer, chicos. Ustedes eligen, a ver. Churana, calpana, yanuna. Quilcana. Quilcana, facilito, quilcana. Quilcana es de escribir. Ya. Yeah. Yo voy a decir el primero. En tiempo presente. Ñuka Quilcani. Ñuka Quilcani. Bien. Ñuka Quilcani. Aquí está mal escrito. Ñuka Quilcani. Ya. El segundo. ¿Quién me puede decir? No importa si es la misma persona. Pero ahí me gustaría que todos ahí intervengan, chicos. Ñuka Quilcani, ¿se acuerdan? Aquí están los problemas personales. Luego del Ñuka, ¿qué viene? Quilcani. ¿Can? Can Quilcana. ¿Quién habló ahorita? Can Quilcani. ¿Qué se pronuncia? Can-gi. Este se pronuncia igual, ¿no? Ñuka Quilcani. Y luego, ¿quién viene? Él. Ay. Eso. Él escribe. ¿Cómo será? Él escribe. Pai. Quilcani.
Paikilkan. Es Paikilkan, que se pronuncia igual Paikilkan. Y ¿qué viene aquí? Nosotros, ¿cómo se dice? Nosotros escribimos. Ñukanchi. 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 ¿Escribimos cómo será? Quilcanchic. Quilcanchic, eso. Recuerden que escribimos hasta el quilcan normal y lo pronunciamos hasta quilcanchi nomás. Ñukanchi, quilcanchi. Ñukanchi. Y luego viene Cancuna. Cancuna. ¿Y de ahí qué se le aumenta? Quilcanguichic. Quilcanguichic. Bien, esa pronunciación. Y está por ahí. Se va a ganar el otro chontacuro. Quilcan. No, la otra ya es Ucuy. Ya no es chontacuro. Cancuna. Cancuna. Quilcan. Gichi. Quilcan Gichi. El otro sería el último. ¿Quién se anima? Ñukanchi, Canguna. Paikuna. Paiguna. Eso. Paikuna. Quilcan. ¿Qué se lo mete ahí? Una. Bien. Quilcan Cuna. ¿Qué se pronuncia? Paiguna. Recuerden, chicos, que igual ustedes pueden decir Paikuna, Quilcanguna también, Paikuna o Paiguna. ¿Sí? Igual se le entiende. Muy bien, chicos, entendido esa parte, ¿no? Ustedes ya tienen todas las herramientas para conjugar. Les faltaba más verbos para que sigan repasando, ¿verdad? Estos son los verbos anteriores. Y sí se saben, ¿verdad? De estos chicos, sí se la aprendieron, por si acaso. ¿Se atreven una pruebita? Dejen todo, o sea, si tienen un cuaderno escrito, un pantallazo ahí, guárdenlo solo un ratito para ver cómo han entendido, ¿ya? Para que se autoevalúen ustedes mismos. Y voy a dejar de compartir para yo hacerles unas preguntas y para ver si se aprendieron esos verbos, ¿ya? De lo que conjugamos. El primerito, chicos, el que ya se aprendieron. Primero es quilcana. ¿Qué es quilcana? Escribir. Exacto, escribir. Quilcana, escribir. Muy bien, ahora sí, ¿cómo se decía cantar en quichua? Cantar. Traten de no verse, sino para si es que se aprendió, si es que captamos algo, ¿ya? Taquina. Taquina, muy bien. Aprender, facilito, ¿sí? ¿Lo han escuchado en algunos ratos? Aprender en quichua. Yachana. Yachana, sí, muy bien. Lavar en quichua, lavar. Lavar la ropa. Lavar los platos, lavar, solo lavar. Taxana. Oye, sí, taxana. Taxana está bien. Y también hay otra forma también de decir lavar. Cuando taxana, creo que lo utilizamos más cuando taxamos la ropa. Y hay otro que es lavar, que lo utilizamos mañana los platos. ¿Sí? Ay, perdón, ya les dije. Mailiana es el otro lavar. Sí, eso se lo utiliza más para decir, para lavar los platos. Mailiana. Sí, el taxana es para. Taxaonimi, nunca yo chapata. ¿Listo? Ya.
Cocinar. Mi cuna. No, mi cuna era comida. Llanuna. Llanuna, eso, llanuna. Jugar. Estuvo cerca, Paco. Estuvo cerquita. Jugar, ¿cómo será jugar? Ya, si por último no se acuerdan, pueden revisar nomás, ¿ya? Jugar. ¿Recuerdan que conjugamos jugar ahí? Dice Pugliana. Pugliana, eso, Pugliana. Correr. ¿Cómo será correr? ¿Quién se acuerda de correr? ¿Cal? ¿Alguien por ahí que diga correr? Pueden repetirlo también, no pasa nada, es la misma persona. Correr es... ¿Qué era? ¿Quién? Calpana. Calpana, sí. Oh. Chicos, vamos a seguir. Antes de ir al futuro, quiero compartirles algunas palabras de pregunta, ¿sí? Para que vayan practicando con sus familiares, con sus amigos. Son palabras de pregunta. ¿Sí? Aquí está. Aquí está, vamos a repasarlo. Y también al final voy a tomarles como una pequeña lección para ver si se les quedó. ¿Listo? Aquí. Ay, aquí está mal. Está al revés. Este es español. Español. Y este es quichua. Yo, cuando voy a decir cuándo, yo digo imuras. ¿Sí? ¿Cuándo? Significa en quichua imuras. Se pronuncia igual, imuras. Puedes decirlo normalmente imuras, ¿cuándo? O en signo de pregunta igual, imuras. Imuras, ¿cuándo? O sea, se puede usar escribir conos en signo de pregunta. Exacto. Ah, se puede utilizar de las dos formas, ¿sí? O también pronunciarlo igual, porque no puedo decir imuras, siempre. O yo puedo decirle imuras, ala. O imuras, ¿sí? Chupunyagama, imuras, chupunakungawa. Sí, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos topamos? Sí, imuras. Es cuando. Pi, es quién. También este puedo hacerlo con... ¿signo o sin signo? Pi, ¿quién? ¿Sí? Tal vez se entiende, pero no lo hago el acento como pi. No, sino pi. Pi tangala. O sea, cuando yo digo pi tangala, o siempre me gusta decir alala porque es como que de confianza, ¿sí? Pi tang. O pi tang woki. ¿Quién es, hermano? Estoy preguntando, ¿quién es? Te vinieron a buscar, o sea, te vinieron a buscar, te vino a buscar... Tu mamá entra a tu cuarto y dice, oye, te vinieron a buscar. Tú dices, pi. Ahí estás diciendo, ¿quién? ¿Sí? A veces para preguntar, ¿quién me busca? O ¿quién dice algo de mí? ¿Sí? Imagina. Que igual. Puede ser con o no. Es cómo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué se pronuncia igual imagina? ¿Cómo? ¿Sí? Imaraiku. ¿Qué se pronuncia imaraiku? ¿Por qué o para qué? Por ejemplo, uno de... Cuando yo digo... ¿Para qué vienes? ¿O por qué vienes? En quichua sería imaraiku shamungi. ¿Sí? Cuando tú estás peleada con tu novia o con tu novio y viene a verte a tu casa y tú le dices imaraiku shamungi. Sí, shamungi es del verbo
Shamuna. ¿Quién se acuerda de Shamuna? No sé si lo vimos aquí. Es venir. Venir. Sí, Shamuna, venir. Entonces, si yo digo Imaraun, Imaraun, como les dije, Imaraigo Shamungi. ¿Sí? Imaraigo Shamungi. ¿Para qué vienes? ¿Sí? ¿O por qué vienes? ¿Sí? Entonces, el Maipi, ¿qué se pronuncia? El pi aquí se le pronuncia como la B, chicos. Maibi. Maibi a un guichi. ¿Dónde están? ¿Sí? Maibi. ¿Dónde? Maikan. ¿Cuál? Maikan se pronuncia Maikan mismo. ¿Cuál? Masna. ¿Cuánto? Masna. Ahí, por ejemplo, lo sabemos utilizar cuando vamos a comprar o algo. Masna-chan. Bueno, por ejemplo, tú quieres una galleta o algo. Masna-chan. Masna-chan o masna-tan. ¿Cuánto es? Masna es cuánto. O masnata. Este es otro conjugado. Masnata charingi. ¿Se acuerdan cuál verbo es charingi? Es de charina. ¿Qué significa charina? Ñuca charini. ¿Se acuerdan que conjugamos eso? Ñuca charini. Tener. ¿Cómo? Tener. Sí, tener. Entonces, ¿qué significaría si yo digo masnata charingi? ¿Cuánto tienes? Estefano, bien. Entonces, que le rompes. Masnata charingi es ¿cuánto tienes? Y si yo digo, este es una palabra kulki. ¿Se acuerdan que yo les dije allá? Kulki significa dinero. Masna kulkita charingi. Masna kulkita charingi. ¿Qué significará? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes? Entonces, masna es para decir cuánto tienes. Sí, masna. Charingi, si lo quieres complementar con el charingi, es tú. Sí, ¿cuánto tienes tú? Masna kulkita charingi. ¿Se acuerdan cuando les dije, cuando yo les digo, a ver, masna ataliata charingi? Masna ataliata charingi, ¿qué significará? Masna Atalia, ¿se acuerdan? Atalia es un animal. ¿Cuántos pollos tienes? Eso, ¿cuántos pollos tienes? Sí, muy bien. Entonces ahí lo pueden utilizar eso. Maima, ¿a dónde? Maima, ¿a dónde? Maima, por ejemplo, lo podemos decir Maimanda Shamungi, que es otra forma de decir. Que es de dónde vienes, por ejemplo, o Maitariungi, ¿sí? Este es a dónde. Pero yo puedo cambiarle acá, le digo Maita, ¿sí? Maima. Creo que aquí es Maima es de dónde y Maita es a dónde. ¿Sí? Entonces, si yo digo Maimanda Shamungi. ¿Se acuerdan el verbo shamuna, que es venir? Si yo digo Maimanda Shamungi, ¿qué significará? Maimanda Shamungi. Maimanda Shamungi, Wauki. ¿De dónde vienes, hermano? Bien, Micaela. Y si yo le digo Maimanda Si yo le digo Maita Yungi,
¿Qué significa maitario mundi? El maima era ¿de dónde? Y el maita era si yo digo maitariungi, maitariungi, boki. Maitariungi, boki. ¿Qué sería como a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, hermano? ¿A dónde vas, hermano? Maitariungi, alá. Y el otro le dice, ñaño, kawasitariuni. Yo ya me voy a mi casa. Sí, esa sería como una forma de responderle. Entonces, el maita es a dónde. Y maima es de dónde. Sí, el maima. Sí, maimanda, ¿de dónde? Maimanta. Maimanta. Ahí sería. ¿De dónde? Y maita, ¿a dónde? ¿Sí? Maimanta, ¿de dónde? Y maita, ¿a dónde? Ahí sería. A ver, por ejemplo. Maimanda Shamungi. Por ejemplo, tú te vas a un parque. O tú te vas donde tu hermano Paco. Perdón, tu amigo Paco. Entonces yo te voy a decir, Maimanda Shamungi Paco. Y tú vas a decir, Nyuka. Sogues Mantami Shamuni. ¿Perdón? Nyuka Sogues Mantami Shamuni. Eso, Maimanda Shamungi. ¿Se acuerdan que eso nos presentamos? Nyuka Sogues Yaktamanda Shamuni. Sería como una forma de responder. ¿Se acuerdan que les dije ese día? Maimanda Shamungi. A ver, vamos a preguntar. ¿Se acuerdan? Ese día les pregunté en presencial. Estefano, Maimanda Shamungi Kanga. Estefano o Alessio, Maimanda Shamungi. O Sebastián, o Dalila, o Memi. Se decía Guayaquil Yaktamanta Shamungi. Shamuni, eres tú. Es, sí. Yo vengo de la ciudad del Puyo, de Guayaquil. Alessio, ¿estás ahí, Alessio? Maimanda Shamungi. Guayaquil. Maimanda Shamundi. Yaktamanda. O puedes decirle igual, Guayaquil manda. Shamuni. ¿Sin el yacta? Sí, porque solo puedes decirle, vengo de Guayaquil. Guayaquil manda Shamuni, entonces. Exacto, Guayaquil manda Shamuni. Si tú quieres decir, yo vengo de la ciudad de Guayaquil, ahí sería el yacta. Sí. Yaktamanda. Guayaquil, Yaktamanda, Shamuni. Yo vengo de la ciudad de Guayaquil. Es como que un poco más complementarlo, ahí decirlo, a la ciudad, nombrar que es una ciudad. Es. Muy bien, ahora sí, vamos acá. Muy bien, chicos. Vamos ahora a aprender a empezar a conjugar en tiempo futuro, a corto plazo. Sí, aquí he puesto con el ejemplo de mi cuna otra vez, mi cuna, que es comer en español. Y en español, si lo conjugo, sería, aquí estamos utilizando otra vez el yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos.
Entonces, el primero significa yo voy a comer, o sea, yo voy a comer ya mismo, ¿sí? Es un futuro a corto plazo. Y luego viene, no sé si están viendo el power, si no, así. Luego viene el tú vas a comer, él vas a comer, o sea, todo es un, como que ya mismo, ¿sí? El yo voy a comer, ñuka, permanece, ¿se acuerdan? El pronombre personal de yo es ñuka. Mikum, le dejamos hasta el mikum. Y ahora le aumentamos el karauni. Karauni, que cuando lo pronunciamos va a sonar garauni, con la G de gato. ¿Sí? Ñuka, mikum garauni. Si pueden pronunciarlo y repetirlo conmigo, para que se vayan acostumbrando, sería genial. ¿Listo? Voy a repetirlo en español y luego en quichua. Ri, 3, 2, 1, en quichua. Shu, ishkai, 15. Yo voy a comer. Ñuka, mikun garauni. Tú vas a comer. Kan, mikun garauni. Él va a comer. Pai, mikun garau. Nosotros vamos a comer. Ñukanchi. Charine, pues. Mikun garaunchi es aquí. Ñukanchi. Mikun garaunchi. Ustedes van a comer. Kanguna mikunga raungichi. Ellos van a comer. Paiguna mikunga raunguna. ¿Sí? Ellos van a comer. Como que ya mismo van a comer. No es que están comiendo como el anterior, que era el presente. Era ñuka mikuni, yo como. ¿Sí? Kan mikungi, él come. Sino que ahora ya es como que el tiempo futuro, pero a corto plazo. ¿Sí? Aquí vuelta tengo otro ejemplo con jugar, que es pugliana. ¿Sí? Pugliana, del verbo pugliana. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería yo voy a jugar? Sería ñuka pugliangarauni. Tú vas a jugar kan pugliangaraungi. Él va a jugar pai pugliangarau. Nosotros vamos a jugar ñukanchi pugliangaraunchi. Ustedes van a jugar kanguna pugliangaraungichi. Ellos van a jugar paiguna pugliangaraunguna. La N me falta aquí. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no hay alguna pregunta, vamos a, ya que vimos los ejemplos de ahorita, primero vamos a aprendernos los nuevos verbos. ¡Clac! Aquí están los nuevos verbos. Verbos número 2. Vladimir. Sí. Disculpa, y tal vez tengo una duda. En el quichua no existen dos vocales, o sea, no hay cinco, solo hay tres vocales, o si hay las cinco vocales. Me parece que hay como... sí hay todas, me parece. Sí, pero no se utiliza siempre. Gracias. Sí, con todo ya te abrigo, ¿ya? Sí, como... Porque no he visto la E ni la O, no he visto en ninguna, hasta ahorita no he visto. Tal vez. Entonces ya vamos a consultarlos, y como lo que estoy compartiéndoles ahorita es de lo que yo he vivido aprendiendo, así de mi diario vivir, de lo que me han enseñado y todo eso, entonces eso lo estoy compartiendo, y también yo lo estoy estudiando a más profundidad para poderles explicar, porque a veces es diferente hablar y enseñar, a veces es como un poquito difícil. Por ejemplo, yo tengo mi primo que habla francés también, que, ¿se acuerdan que yo les dije que es unido? Son mezclados. Él habla francés, habla suizo y todo eso. Y yo le digo, oye, bro, ayúdame en mi deber de francés. Puta, no, yo no sé escribir. O sea, él creo que está más perdido en eso, porque él solo se ha acostumbrado a hablar, pero no en la escritura del francés en sí. Porque yo le digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo se le conjuga? Entonces, pero no sabe, él solo sabe hablar, pero no sabe escribir en francés. Como que medio rito. Entonces, yo para darles la mejor información, estoy volviendo a revisar los
los textos de quichua que me han enseñado en la escuela para darles una información correcta de lo que es en quichua de la Amazonía. Entonces, si es que unas preguntas así como me hizo Alexis, en la próxima clase pregunto a mis familiares y te lo respondo, así para no quedarnos con una duda o algo así. ¿Listo? Muchas gracias. Bacán. Decir, oye, el carauni, ¿a qué equivale? O sea, yo sé que eso es un tiempo futuro a corto plazo, pero ¿qué equivale el carauni o el carau? Como que yo voy a. O sea, voy. Pero, ¿y el verbo del voy es mi? Garauni. No, mikuna es comer. Pero lo que significa el garauni es voy a. Yuka es yo. Mikuna es del comer. Garauni, voy a comer. Y entonces la estructura también es diferente. Por ejemplo, el ñuka, mikun es de comida, garauni. ¿Sí? Y en español sería yo voy a comer. ¿Sí? En algunas partes se le escribe igual que en el español la estructura, y en otras partes no, se le cambia. Es como variado. ¿Sí? Pero en este caso de aquí, es el garauni es como el tiempo futuro, como voy a. Ya. Gracias. ¿Sí? Listo. Vamos a aprendernos de estos verbos y luego vamos a conjugar. ¿Listo? Escuchar significa uyana. ¿Sí? Uyana. Escucha. Escuchar. ¿Sí? Yarina es pensar o recordar. Yarina. Se pronuncia igualito. Yarina. Rikuna, que es ver. Ñuka. Ñuka rikuni. ¿Qué significará ñuka rikuni? Yo veo. Yo veo o yo miro. Yo veo o miro. Ver o mirar sería. Aquí el verbo mirar. Y si yo digo lo que ahorita, lo que dije recién, ojalá se les haya grabado un poquito, el de verbo a futuro. Ñuka rikungarauni. Ñuka rikungarauni. Yo voy a ver. Yo voy a ver, sí, al tiempo futuro a corto plazo. O sea, yo ya mismo voy a ver. Yo ya voy a ver. Sí, Ñuka rikungarauni. Yo voy a ver. Sí. Cuando, por ejemplo, tú dices, mami, estoy en el colegio, o sea, yo me voy al colegio o algo, dices, ñuka rikungarauni kanda. O sea, yo te voy a ir a ver a ti. Kanda a ti. ¿Sí? Pactana, llegar. Pactana, llegar, y se le pronuncia igual, pactana. La K igual se le pronuncia como la K mismo, pactana. Ñuka pactani. ¿Qué significará? Ñuka pactani. Yo llego. Llegué. Yo llego. Yo llego. Ñuka pactani. O Alexis también dijo, llegué. Pero ahí sería pactani nomás. Llegué. Sí, pactani. Y si yo digo, Ñuka pactangarauni. Ya voy a llegar. Yo voy a llegar. Y si yo digo, kan pactangarangi. Kan pactangarangi. O pai pactangarangi. Ya vas a llegar. Sí. Y si yo digo, pai pactangarau. Pai qué era. El. Pactangarau. El garau era. A tiempo futuro a corto plazo. Entonces, garau va a ser, él va a llegar. Pai pactan garau. Él va a llegar. ¿Sí?
Así nomás, sin escribirlo, vamos diciéndolo, luego ya lo vamos a escribir, ¿ya? Solo es para que vayan practicando también la voz ahí y sin escribir tanto, ¿sí? Apamuna, traer, ¿sí? A ver, voy a decir, si se acuerdan, aquí estamos como poniendo a prueba lo, ya el tiempo presente, ¿ya? Si yo digo, Ñukanchi apamunchi. Ñukanchi apamunchi. Nosotros. Como nosotros traemos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Yo. ¿Quién es? Estefano. Estefano. Correcto, Estefano. Muy bien. Ñukanchi apamunchi. Sí, estaba bien. Y si yo digo Ñuka apamurani. Ñuka apamurani. Apamurani. Ñuka apamurani. Está un poquito más difícil, ¿no? Ñuka apamurani. Voy a traer. Ñuka apamurani. Casi cerca, casi cerca. Inténtalo otra vez. El tiempo presente sería Ñuka apa. Yo voy a traer. Casi, casi Silvia, casi. Ñuka apamuni es yo traje. ¿Alguien? ¿Quién cree que está, que significa Ñuka apamurani y Ñuka apamuni? ¿Quién cree que es igual, que es semejante, o creen que es diferente? Pues se ve diferente. Sí, es como un, es diferente, pero en español significa lo mismo, ¿sí? Porque Ñuka apamurani dice yo traje. Y Ñuka apamuni es yo traigo. Sí, es una diferencia. Este Ñuka apamurani es el tiempo, creo que les dije ya, les adelanté, es en tiempo pasado. Uh-huh. Apamurani es yo traje. Sí, pues creo que les adelanté. Les adelanté el otro. Y si yo digo Kan apamungi. Tú traes. Sí, muy bien, Sebastián. Y si yo digo Paiguna apamunguna. Paiguna apamunguna. Paiguna. Ellos traen. Sí, ellos traen. Sí, correcto. Tiarina. Sentar. Sí, sentar. A ver si pueden hacerlo en español. Es que aquí ya sería con el tiempo pasado y todavía no les he enseñado el tiempo pasado. Porque si yo digo yo me siento, sería Ñuka tiarini. Sí, tiarini. Él se sienta. Pai tiarin. No, sí, sí está bien. ¿Cómo sería
Ustedes se sientan. Ustedes se sientan. ¿Cómo sería? Hay una diarimia. Diarina. ¿Paiguna? Sí, paiguna está bien. Paiguna, tiriangich. No, ¿se acuerdan que el paiguna es, termina en otra cosa, casi cerca? Ellos se sientan. Paiguna. Paiguna, tiarincuna. Bien. Bien, eso es todo. Paiguna tía ninguna. Eso, muy bien. Catarina. Es levantar. Muchos han escuchado ahí el verbo Catarina, que es levantar, cuando dice levántate, Ecuador. Atari. Y Atari. Atari o Kikuna en el paro ahí, o sea, cualquier cosa. Ayubuna. Atarichi. Familia, levántese. Sí. Catarina, es levantar. Catarina. Sí, Catarina. Ahí se pronuncia como la J. O sin la. En la en, normalmente siempre allá en Sariaco, Atarina. Lo hacen sin la, sin la, sin la H, perdón. Solo dicen con la Atarina. Ah, Atarina. Sí. Por ejemplo, mi mamá siempre me dormía tarde y dice, Atari. Y ahí me ahora tan. Algo así como que ella hablando, regañando así. Atari. Entonces yo me levanto así súper temprano y le digo a alguien, digo, ñuca, o sea, yo me levanto. En quichua, ¿cómo será? Yo me levanto. Ñuca Jatarini. Ñuca Jatarini o Ñuca Tarini. Bien, Paco. Él se levanta. ¿Cómo será? Él se levanta. Payatarina. Sí, sí está bien. Payatarin. Payatarin. Sí, sí está bien. Payatarin. Y si yo digo... Tú te levantas. Kai Atarangi. Está bien. Kan. Atarangi, no se pronuncia Atarangi. Kan Atarangi. Kan Atarangi. Ingi. Kan Ataringi, tú te levantas. Ah, Kan Ataringi. Sí, está claro ese, ¿no? Tarina. Sí. Ñuca Tarini, Kan Ataringi, Paya Atarin, Ñukanchi Jatarinchi, Kanguna Ataringichi, Paiguna Jataringuna, ¿sí? Ministir, necesitar. Sí, a ver, voy a decirles como una frase, a ver. Ñuca Kulkita Ministini. Ñuca culquita ministini. ¿Qué entienden por eso? Ñuca culquita. Yo necesito dinero. Bien, Paco. Oh, Paco ministina, necesitar. Sí, Ñuca ministini. ¿Qué significará en español? Ñuca ministini. Yo necesito. ¿Qué necesitas? Culqui. Kulkita ministini, ¿sí? O mikunata ministini, necesito comida, o algo así. Sí, a ver, si yo digo, nosotros necesitamos, en quichua, ¿cómo sería? Yukanchik ministinchik. Bien, creo que dijo Paco, ¿quién más iba a decir? Pero estuvo bien, Ñukanchi Ministinchi. Y si yo digo,
ustedes necesitan. Ustedes necesitan. Kanguna Ministingichi. Kanguna Ministingichi. Bien, ahí está. Como dijimos, lavar, que también se... aquí, bueno, voy a lo repetir otra vez. Porque voy a borrar esto ya porque ya está arriba. Ya. Rantina es comprar, pero se lo pronuncia randina. ¿Sí? Randina. Por ejemplo, una frase con randina sería ñuca tilapiata randini. Ñuca tilapiata randini. ¿Qué significa? Yo compro tilapia. Yo compro tilapia, sí. A ver, otro ejemplo. Can Guagrata Randingi. Can Guagrata Randingi. Can Guagrata, creo que se no les dije, pero a ver quién se lo sabe. Can Guagrata Randingi. Bueno, ya les voy a decir. Guagra es vaca. ¿Vaca, sí lo dijiste? Sí, vaca. Sí, can guagrata randingi. Tú compras una vaca. Sí. A ver, si yo digo. Y. Él compra. ¿Cómo será? Él compra en quichua. Facilito, ese está fácil. Pay Randing, esa es. Ahora, si yo soy el cliente y yo compro, ¿cómo será vender? ¿Sí? Vender es randichina. ¿Sí? Entonces, randichina es vender. Y ahora, ¿cómo será un ejemplo con randichina? Ñuca Ataliata Randichini. Ñuca Ataliata Randichini. En yo vendo pollo. ¿Cómo? Yo vendo pollo. Yo vendo pollo. Y si yo digo, nosotros vendemos. Nosotros vendemos en quichua, ¿cómo será? Nosotros vendemos. Ñukanchik randichinchik. Randichinchik. Nosotros vendemos ñukanchik randichinchik. Y si yo digo, ellos venden. Paiguna, randichinguna. Sí, ellos venden. Sí, facilito, ¿verdad? Ahora sí, vamos a acá. Déjenme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, vamos a coger el pactana, el llegar, vamos a coger aquí en quichua, perdón, español. Vamos a hacerlo todos juntos, ¿ya? Y quichua. ¿Qué sería pactana? El llegar. Yo llegaré. Yo voy a llegar. Voy a llegar. Tú vas a llegar. Él va a llegar.
Nosotros vamos a llegar. Y ustedes van a llegar. Ellos van a llegar. Pactana. Y entonces, vamos ahí, chicos. Vamos a conjugar, ¿listo? En futuro a corto plazo. Entonces, primero, el yo voy a llegar sería... ¿El yo cuál es? Ñuka. Pac. Hasta la N. ¿Qué le aumento ahí? Ñuka Pactán. Garauni. Garauni, ¿sí? Garauni. Ñuka Pactán Garauni. ¿Qué sería? Ñuka Pactán Garauni. Y si yo digo tú. Can. Siempre le ponemos hasta el pactán, hasta la N, ¿ya? Y de ahí ya le aumentamos lo que es. Can. Ojo con lo que vamos aumentando, ¿ya? Para que luego lo hagamos solitos. Este es lo que aumentamos en el yo. Ñuka pactán garauni. Pai pactán ga garauni. ¿Sí? Aquí lo aumentamos en el tú, le aumentamos hasta el garauni más. ¿Qué sería? ¿No es karaunki? Can, pa, sí, sí, sí. Can pactanga raunki. Sí. Can pactanga raun. Muy bien. Paco está pilísimas. Pan pactanga raunki. Acuérdense que se lo pronuncia con la G. Pactan. Y aquí se lo aumenta full. Aquí es más corto. Pai. Aquí es este. Pactán Garau. Aquí es. Pai Pactán Garau. Él va a llegar. Pai se pronuncia. Pactán Garau. Ahí si se me va una letra, me avisen más, ¿ya? Y nosotros vamos a llevar, a llegar. Sería Ñukanchi Pactán. Hasta ahí, y ahí lo aumentamos. Pactán Garau. Más largo, Ñukanchi Pactanga, Pactanga Raunchi. ¿Qué se pronuncia? Ñukanchi Pactanga Raunchi. Pactan y se lo aumenta Garaunchi. Aquí Pactan Garaunchi. Ustedes van a llegar, ¿será? Canguna Pactanga Pactanga Gaun Chi Chi. Más largo. Este se pronuncia Canguna o Canguna. Canguna también puede decirlo, pero normalmente pronunciamos con la G de gato. Canguna Pactanga Gaun Gichi. Pactangara un gichi. Esto acá. Yes. Ellos van a llegar. ¿Cómo sería? Paikuna. Pactanga Raukuna.
¿Qué se pronuncia? Aquí se me fue una letra. Pai una Pactan ga lao una. Ya, unas dos vamos a realizar porque ya se nos acabó el tiempo. Ya. Con ustedes, ¿ya? Sí, 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 sí. Vamos a hacerlo con... Uyana. Uyana. A ver, ¿dónde está esto? Tu, 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 tu. Hagámosle con Randichina porque... Randichina. Sí, es más confuso el momento de conjugar. Es como otro valero. ¿En dónde está? Con Randichina. ¿Dónde? Sí. Ok, con Randichina. A ver, ¿dónde está? Ok, aquí está. Con Randichina. Ahora sí va a ser más largo. Randichina. Sí, entonces yo voy a vender. Tú vas a vender. Él va a vender. Nosotros vamos a vender. Ustedes van a vender. Ellos van a vender. Eso. Voy a borrar todo esto. Así vale. Así vale. Ya. Muy bien. ¿Cómo será? Yo voy a vender. Ñuka Randy Karauni. Randy Chinkarauni. Silvia, ¿está bien? Ñuka Randy Chinkarauni, ¿está bien? Ñuka Randy Chinkarauni, ahí está bien. Ñuka. Chinkarauni. Ñuka Randy Chinkarauni. El tú vas a vender, ¿cómo será? Can Randy Chinkarauni. No sé quién lo dijo, pero bien. Can Randy Chinkarauni. Sí, la última parte, la K, tratan de pronunciarlo con la G de gato, ¿ya? ¿Puedes decirlo otra vez, por favor? Pero ahora con la G de gato. Claro. Can Randy Chinkarauni. Can Randy Chinkarauni. Ahí está. Él va a vender. ¿Cómo será? Él va a vender. Pai Randy Chinkarau. ¿Otra vez cómo? Pai Randy Chinkarau. Pai Randy Chinkarau. Pai Randy Chinkarau. Pai Garau. Pai Randy Chinkarau. Él va a vender. Pai Randy Chinkarau. Y ya le voy a poner aquí cómo se pronuncia, pero bueno, entonces sigamos. Nosotros vamos a vender, ¿cómo será? Nosotros vamos a vender. Yukanchi Randy
Garaungichi. Creo. Girandín Garaungichi, ¿no? Más o menos. Repita. Sí, otra vez. Nyukanchik. Sí. Randichin. Sí. Garaungichi. Sí. Gracias. Nyukanchi, Randichin, Garaungichi nomás. El Garaungichi es para el ustedes. Sí, pero estuvo bien. Nyukanchi, Randichin, Garaungichi. Verdad, me confundí. Pero gracias por la corrección. Sí, estaba bien. Nyukanchi, Randichin, Garaungichi. Aquí sí viene. Ustedes van a vender. ¿Cómo sería? Kanguna Randichin Wichi. Más o menos, ¿no? Randichin Garaungichi. ¿Quién lo dijo? Sí, está bien. Kanguna Randichin Garaungichi. Randichin Garaungichi. Ahí. Kanguna. 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 Randichin Garaungichi. Ahí está. Que se pronunciaría Kanguna Randichin Garaungichi. Ustedes van a vender. Ellos van a vender. ¿Cómo sería? Paiguna Randichin Garaunguna. Micaela, ¿sí? Ajá. Te salió bien. Paiguna Randichin Garaunguna. Muy bien, chicos. Sí, es solo de aumentarle, si pueden repasarlo con estos verbos, solo le aumentan lo que ya les puse acá. Esto, este PDF ya los voy a pasar, perdón, el PowerPoint ya les voy a pasar. Y lo van repasando así, como está aquí. Aquí está el verbo, ¿sí? Que es de español, sería vender. Y lo van repasando ahí en su cuadernito, en la compu. Le ponen ahí, yo voy a vender, tú vas a vender, él va a vender. Y aquí le aumentan lo que está aquí. Igual está aquí el ejemplo anterior, con Mikuna y con Pugliana. ¿Sí? Lo intentan con esto, si tienen tiempo. Si no, lo hacemos ya en la próxima clase, seguimos haciendo. Si no, es que termine aquí. Sino que vamos a seguir practicando las otros verbos también, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, chicos, creo que nos pasamos de hora. No importa, espero que no les haya atrasado algo. La otra semanita vamos a hablar sobre una fruta que pinta el rostro. Y también vale bañarse con esa fruta, que también espero traerles. Y vamos a aprender animales, ¿sí? ¿Cómo se dice animales en quichua? Porque tal vez nos olvidamos de ellos, de los animalitos, y también deberíamos aprender cómo se dice los animales en quichua, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo mi mascota, yo digo ñuka shug alcuta charini. ¿Quién me puede entender? ¿Quién me entendió? Ñuka shug alcuta charini. ¿Se acuerdan que ya aprendimos los números? Shug. Significaba. Yo tengo un perro, sí. Nyukashuk Nisita Charini. Yo tengo un gato, eso. Sí, Misi se le dice al gato. Sí, Nyukashuk Nisita Charini. Si yo digo Nyuka Kimsa Piscuta Charini. Tengo tres pájaros. Bien, Paco, muy bien. Y así, para identificar eso, los animales también, vamos en la próxima clase también a aprender los animales, ¿ya? Listo, chicos, espero que puedan repasarlo, practicarlo, y veo que hay full avance en ustedes, ya solamente tengo que hablarles más y ya creo como que van entendiendo, ya se van familiarizando con las palabras. Listo, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? O si no, nos vemos en el día. Miércoles, dime, Paco. La próxima clase es el miércoles o el lunes. Miércoles, hoy día es lunes, de aquí es el miércoles.
Ya, bacán. Gracias. Sí, nos vemos aquí el día miércoles. Disculpas por no tener la anterior semana. Tuvimos este presencial y el lunes hubo feriado. Así que ahorita ya lo extrañaba. Ya nos vemos. Pagarachu. Gracias, Pagarachu. Pagarachu. Chao. Cuídense. Ya les envío esto. Ya. WhatsApp. Chao. Ashka Pagarachu.